Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerrariaCraft con Archie, la Maos y Sean. Hola, Sean. Hola. Y bueno, chicos, estamos en la parte de la serie donde yo empiezo a invitar gente de forma descarada, simplemente porque no tengo mucha idea de los mods. Y el señor Sean tiene idea de la Visacraft, tiene idea del Blood Magic. Y no quiero tirar mucho, pero posiblemente también tenga idea del Witchery, ¿no? Sí, es uno de mis mods favoritos. Bueno, por eso mismo, chicos, está Sean hoy aquí. ¿Cómo te quedas? Que tengo 5 stacks de plumas, prácticamente. ¿Y por qué quieres tanta pluma? No sé, che, ¿me pegó algo recién? O me parece a mí, yo comí, ¿no? Sí, esos son los mulitos llenos. Por cierto, chicos, me va a costar un poquito acostumbrarme al pack de texturas. John dijo que no le gustaba mucho, así que posiblemente me cambie el pack. Yo tengo una duda, John, si yo le doy a la U, ¿puedo ver el... ah, sí, puedo. Y el Edge of the Abyss se hace con lo de dragón. Che, me está atacando un bicho y no sé dónde está, porque ya me pegó 2 veces. Y estoy en una habitación cerrada, ¿sabes? Bueno, el tema, chicos, lo que vamos a hacer hoy va a ser muy sencillo. Voy a hacerme una granja nueva, porque saben que los animales se me buguearon abajo de la granja y no se puede, vale, no se puede obtener mucho de una granja mal generada. Bueno, yo... O que se buguea. Estábamos hablando con John de dos temas bastante importantes de cultura general. A ver si te recuerdas qué eran. Del señor Cristóbal Colón. Del señor Cristóbal Columbus, que le pidió 3 deseos a la reina, que creo que el nombre era Sofía o Elizabeth. Si le pegué mal el nombre, le enseñé una lección de historia mala a John. Y me parece que el bicho está debajo de la casa. Y bueno, me tendré que saber perdonar por la ignorancia que le acabo de administrar. Pero eso sí, yo me acuerdo bien los 3 deseos y lo que le pidió a la reina, que fueron dinero para costearse la embarcación, que le dio menos que el que tenía que darle. Barcos con una tripulación, le dio 3 barcos medio rotos y una tripulación de delincuentes, porque lo sacó de las prisiones, de lo que le sobraba de las prisiones, la señorita reina. Y yo me estoy lastimando, pues, creo que por lo de Blood Magic, ¿Tienes un sigilo activado? No, creo que la espada está en su forma... sí. Ah. Disculpen, chicos, soy medio tonto a veces. Y entretenimiento para los buenos piratillas, para los buenos ladrones y para él también. Que fue una embarcación entera de mujeres fáciles. Y ahí vino la discusión que tuvimos con John. Bueno, no fue una discusión, fue más bien un entendimiento mutuo de por qué a los hombres, a las mujeres que hacen ese trabajo, ganan mucho menos que los hombres que hacen ese trabajo. Bueno, John. Eso es bastante injusto. Y John dijo una frase que para su edad es bastante avanzada. ¿Y qué dijiste, John? Si te soy sincero, ya no me recuerdo. Eso de que la humanidad... ah, que la humanidad está condenada como especie. Exacto. Por esas diferencias que se hacen entre el hombre y la mujer, hasta en esas cosas. Que aunque no parezca mucho, John le pegó bastante en el... al grano, vamos a llamarlo así. Tengo un pequeño problema y es que hay un momento en que un hombre en su Minecraft tiene demasiado lag. O... quítate las animaciones. Me he quitado hasta... el hollín de las orejas, pero ¿sabes cuál es ese problema? Que creo que me petó el mundo. espera. Que ahora te lo confirmo. Porque hay una cama
Que creo que no está queriendo salir del lugar donde le corresponde. O puede ser que tenga demasiada agua en movimiento encima mío, que también es una posibilidad. Y que esté en llamada en Skype, que estuve jugando recién al LOL. Todas esas cosas, amigo mío. Me está pegando unos lagazos, John. Espera un minutito que salgo y vuelvo a entrar del mundo. Madre mía. Vale. Y mientras esto reacciona, chicos. Madre mía. ¡Fiesta! Esto no reacciona. Pero sabes que lo entretenido, los chicos se te siguen escuchando. Bueno, les aviso a los chicos que John tiene un canal de Minecraft. Tiene Al tope con el spam, la misma elocuencia que aquí. Cosa que no sé si es buena o es mala. Pero está avanzando con una serie de Minecraft. Que se llama ya Karma también City. te quería meter Cármala, por favor. Karma City. Que tu sueño de ir a Karmaland no se También haya quería avanzar cumplido. con una. ¿Con cuál? Con una de mods, pero no tengo no tengo ningún mod bueno que no me haya pasado. Si prometes jugarla, traigo un pack de mods. Ya, pero tú estás medio pirado y me haces un mod pack que en el primer día me matan 50 veces. Y no, no es eso lo lindo, ir avanzando, ir superándote a ti mismo en el modpack. Bueno, yo quiero un modpack que no termine rompiendo la PC de un golpe. Ah, sí, lo entendí. Esa referencia la he entendido y no es por nosotros, sino por el que ha abandonado la llamada antes de comenzar a grabar, ¿no? ¿Cómo será que tendré lag que me ha echado para atrás la última jugada que hice? Pero bueno, esto sigue grabando, chavales. ¿Qué te iba a decir? El bicho este me está empezando a tocar un poco los pelendengues, ¿sabes? Ah, y ya no es más jefe. Ahora se volvió un esqueleto común y corriente de 160 vidas. Muy interesante. Lo que te iba diciendo, John, hay varios mods que tú no conoces, que yo utilizo como mods experimentales dentro del Minecraft. Por ejemplo, ¿conoces el mod Embers? ¿Conoces el mod Bubbles Wizardy? Suena mucho, pero creo que no. ¿Conoces la de tu hermana en tanga? Sí, cómo no lo voy a conocer, amigo. Sabes que es un mod de verdad, ¿no? Sí. Ah, bueno. Oh, wow. Es el primero que me da una respuesta acertada sobre ese mod, ¿saben? ¿De verdad? ¿Me lo estás diciendo en serio? Bueno, te voy a poner, chicos, en próximos videos de John va a tener un mod que va a llamar Tu hermana en tanga, y si puedo le voy a subir la última versión. Tu hermana en tanga 2.0. Así que, chicos, se vienen grandes cosas para el canal de John. ¿Poco entendibles? Sí. Pero se vienen grandes cosas. Tengo un pequeño problema. Ambiental. Posiblemente, pero creo que he metido demasiado draconium en el... Sí, tengo 12 más Ojo de que eso puede draconium. explotar, ¿eh? ¿Cómo? Ojo que eso puede explotar. ¿Cómo explota? ¿De draconium? ¿Cómo ¿Solo? explota? Si lo metes a una máquina, sí explota. Yo lo aprendí a la mano. Me Ah, quedé no, sin no, no, gas una no. vez. Pero bueno, eso lo voy a hacer en la araña gigante que tengo encima de casa cuando esté terminada. Shh, spoiler. Lo que voy a hacer, chicos, es primero meter los sobres de animales, de vacas principalmente, dentro de la generadora instantánea de ítems que funciona electrones y protones. ¿Esa máquina la quieres tú? ¿Para tu serie? Es demasiado complicado, creo yo. Ahí ve. En realidad es sencillo, pero bueno. Es un generador de protones a base de agua
y lava, que se mete agua y lava dentro de una máquina y genera protones. Después, unos paneles solares que generan electrones, eso lo metes a en dos tanques al lado de una máquina y esa máquina te genera objetos con polvo de Blaze. Después hay otro que es Madre el mía. burner, que te descompone objetos y te los genera en protones y electrones, y después manda los protones al mismo lugar donde los mandabas y los electrones al mismo lugar donde los mandabas. Madre mía, después de esto, voy a terminar sabiendo más que mi profesor de química. No, que si le quita la palabra protones y electrones son dos líquidos que cuando los juntas generan objetos. Yo. No es tan difícil el mod. Es No me más. quites las ilusiones, amigo. No, sí, John, vas a aprender más que tu profesor de química. Si querés también te meto el Full Metal Throttle, que también va de átomos, que este sí aprendes de elementos de la tabla de periódica. Madre mía, me estás diciendo que me va a explotar el cerebro con el modpack. No, no, no. No, no, que es un modpack sencillo, que yo me tuve que ver a un ruso para que entender los mods. Pero, cuando le suba la review, si es que vuelvo a subir reviews a mi canal, van a estar esos mods, así que. Que por cierto, tengo que seguir subiendo reviews, que Luego, tengo el mapa ahí y. Nada, ¿qué? ¿John? a mí me gustaría un mapa con, yo qué sé, con el Choco Chaoscraft, ¿Con el qué? con el ¿Choco qué? Choco Chaoscraft, Chococraft, Choco cabrón. Chaoscraft, Choco Chaoscraft, ¿Y qué es el Choco? Chaoscraft. ¿Y qué es el Chococaos? Es un mod de muchas dimensiones. Y ¿Ah? de enemigos que bueno, ¿Qué quad? Ojo, un chico. modpack y creo que sí, un modpack con el agua. Bueno, listo. Y dice, chicos, no, que sin muchos enemigos que no le haga romper su ordenador y el tipo pide el agua. Tú no serás el hombre más listo del mundo, ¿no? Ya, pero ese es mi mod favorito. Ya sé. Eso lo aguanto. ¿Tú viste la serie que hicieron Tonacho y Chincheto sobre el agua, no? No sé quién sea. ¿No conoces a A Tonacho y ver, Chincheto? no, ahora lo busco en YouTube. Bueno, la última vez que mandé a alguien a buscar esos dos en YouTube me dijo la Mau, pero estos dos ¿cuántos años tienen? Y yo le dije, creo que tienen 40 y 50. Y me dijo, ¿siguen jugando Minecraft? Juegan hasta el Gumball y no les da vergüenza. Pero este tipo está más viejo que... Esos son hombres de verdad. Pero bueno, ahí estamos. Ah, por cierto, mi bicho del Necromancy ya no me reconoce como su padre. No sé por qué. Ah, pues muy bien. Ya no te quiere. No. Lamentablemente llegó un punto que los bichos de Minecraft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya no me reconocen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Piki, piki. Pero este tipo está hasta calvo. Sí, igual Chincheto siempre estuvo calvo, ¿no? No te hagas problema. Si te preocupas por eso, amigo mío. El que me preocupa más a mí es el otro. El Naricitas. Porque el señor Naricitas, aunque lo veas tú muy normal, que apareció en un programa de televisión. Apareció en un programa de televisión vestido de mujer cantando. Madre mía, ese tiene problemas. Y no, no va de chiste. Y tiene un. Ah, y eruptan y lanzan flatulencias en los videos como si nada. Y Ah, que ya tienes esto. Si y yo me ese miré, tipo. si yo aprendí a jugar, es que facto y con estos mens. Ah, ¿viste? Ahora me dice solo que no eran tan viejos cuando yo los vi. No, solamente que cuando yo lo vi nunca les vi la cara. Ah, bueno. Eso, amigo mío. Eso.
Es haber consumido Minecraft en plan excesivo. Esos son años de Minecraft. ¿Y sí? Si yo llevo 5 años jugando Minecraft, ellos tienen los 10 enteros. No, no es para denigrar a Tonacho y Chincheto esta serie, quédense tranquilos, chicos. Pobres tipos, macho. No, pero le digo en plan bien. Yo llevo 5 años jugando Minecraft. Yo llevo 5 años siendo el mismo niño rata. Ellos llevan 10 años. Y ellos progresaron en el juego. Tú lo sigues jugando de la Y misma nosotros forma. seguimos haciendo lo mismo. No, no. Exacto. Yo hace 3 años que veo jugando cosas que no conozco yo. Así que ya está. Para mí eso no es una regla, es un infundato. ¿Hacen roleplay, en serio? Estos dos no, no pueden pasarse los mods y empiezan a inventarse historias para poder entrar en el creativo. Es distinto. En Ah, su pero que tienen serie. videos con Sariña. ¿Sí? Sí. ¿Y que no, Sariña era amiga de quién? De Willy Rex, de Vegetita. Eso de amiga mía. John, hay muchas cosas en la vida que tienes que aprender. Hay cosas en la vida que no debe preguntar uno. Exacto. Como que eso de amiga mía en Sariña y Willy ha quedado en el olvido. No sé si en algún Sí, momento Aila que tiene... como lo Decir de algo Willy que... Rex y Starcraft. Exacto. Hay una cosita que iba a decir, pero mejor me retracto y no lo digo, ¿sabes? Tengo para hacer 13 Willy vasos. Rex y Starcraft, si ven este video, que sepan que les pago medio millón de dólares y siguen subiendo diminutos. El mapa de lavado, ¿sabes? Y yo parto 5. ¿Y de veras qué pasó con tu serie en el mapa tuyo? ¿Eh? ¿Qué No pasó con tuvo... en la serie? No tuvo... ¡Ay! La retilencia que tenía que tener, la tuve que suspender. En pocas Cuando... palabras, te tiraste casi 3 años haciendo un mapa que nadie envió. No, no, que nadie me miró, no. Tiene 40 descargas esa tontería. O más, porque eso lo vi apenas empezó. Pero la serie no la veían. Es más, voy a poner un tweet a Willy Rex. Mándaselo. Ya vas a ser como el número 50 que le mandan a un Twitter diciendo, hay un mapa nuevo de minutos, por favor, juégalo. Y el tipo pasa, ¿sabes? Ni siquiera... Vale, no... No, pero no solo se lo va a mandar a Willy Rex, va a mandar esta. Aquí estoy en Twitter. Vamos a buscar tu mapa y vamos a ponerlo aquí. Che, macho, espero que a estas vacas no les salgan mocos de la nariz. No me lo puedo creer. John, entretén a la audiencia. Ahora vengo. Chicos, yo no veo la cámara de la voz, pero supongo que estará haciendo lo importante. Así que bueno, suscríbanse a mi canal. Ah, no. Vamos a intentar hacer algo con el señor Willy Rey. Voy a ponerle un tweet, síganme en Twitter, lo tienen en la descripción. Ah, no, que no es mi vídeo. Vamos a publicar, vamos a poner señor amo y Dios Willy Rex. Hay un mapa de diminutos que te espera. Si lo juegas, te haces más guapo. XD. Lo hizo mi querido amigo Lamaos. Si lo juegas, te pago 1 millón de dólares, chaval, chavalín, chavalón. Ala, el ¿Todo mejor bien el tweet que spam? vas a publicar. No es spam, cuando mires el video vas a ver lo que le publiqué a Willy Rex. Che, John, ahí tengo un problema. Mis vacas parecen hipopótamos. Pero cuando empiezas a ver hipopótamos y no vacas, Si puedes ya. hacer un video, así de paso te ves las series que no te viste, de los mejores momentos de esta serie, alguna vez si lo haces, o de la serie, Maldad y Bondad de la otra, te recomiendo encarecidamente
que pongas este momento. Porque no solo parecen hipopótamos, tienen ojos amarillos. Los muy degenerados. Ah, por cierto, John Feritia del amigo. Ah, muchas gracias, compañeros. Después, también es cumpleaños de mi madre. Ah, feliz cumpleaños a tu madre. También le tenemos que decir feliz día de Snyder. Y me mandó Peri, feliz día. ¿Sabes? Vale. Esto. Pues feliz día a todos, chavales. Ahí tengo el cubo de esto. Y ahora, chicos, ahora entienden para qué hice todo esto. Para que básicamente tener un suministro de Liquid Corandium Bucket. Uff. Casi no la cuento ahí. Vale, y conseguí Copper del Abyssalcraft y Tin del Abyssalcraft, parece ser. Ya hace cuánto que no abrí esta cosa. El tema, necesito un cubo de vaca. Digo, de leche. Un cubo de vaca. Un cubo de vaca, ¿sabes? Se me pone... ¡Ah, qué tienes aquí adentro! ¡No lo abras, hija! Bueno, esto se hacía... En plan... mira, para el Oblivion Death Bomb... Se necesita... Agua, leche de este... Liquid Codrarium Bucket. Pero qué interesante. Y para hacer el Liquid Antimatter Bucket, que es el que necesitamos, chicos, necesitamos... Ah, ¿y qué es esto? Transmutator. Ay, mira, se puede hacer el Transmutator. World of Refined Corallium. Bueno. Madre mía. Sí que están caritas las cosas, ¿eh? Las voy a craftear las tres, macho. Que no parezca que no tenemos materiales aquí. ¿O no, John? Claro, claro, claro. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo era la idea de este crafteo? Voy a hacer primero el de... Estoy haciendo el cubo de antimateria que necesito. Un cubo de la cosa rara, leche, lava y agua. Cubo de la cosa rara... ¿Qué? Hasta que estoy buscando el mapa de diminutos para ponerle el tweet. Ponle en el tweet, quita el mod de los enemigos especiales, si lo vas a jugar. Yo sé por qué lo digo. Me llevo dos de estos. Pongo uno de lava aquí. Saco uno de agua. Uno de agua. Y ahora agarramos otro de lava. Che, ¿cómo está costando hacer esta cosa, eh? Sacamos otro de lava, lo metemos aquí dentro y nos llevamos para hacer leche. O para sacárselo a una vaca. ¿O no, John? ¿Qué pasó? Voy a llevar una vez a crafteo. ¿Qué? Luego te voy a pasar una captura del tweet que le acabo de publicar al señor Rodrigo. Por favor, que no hice insultándolo porque es muy... hay una posibilidad muy grande de que se lo haya mandado... De que lo vea. No, de que se lo haya mandado insultando, porque ya otras personas han hecho eso, pero lo han insultado. No, mira, te lo va a poner señor y amo de todo lo conocido y existente, Willy Rex. Hay un mapa de diminutos esperando. Deberías jugarlo, chavalín, chavalón, chavalón. Postdata, quita el monte de los enemigos especiales. John, te digo una cosa. Está bien que sean un poco egocéntricos estos muchachos de YouTube últimamente. Pero ¿no te ha pasado un poquito? Ya lo tuviste. Va a pasar captura. Chicos, para los que vean este video, John le ha mandado ayer un mapa al señor Willy Rex de diminutos. Retuiteenlo para si tiene repercusión y pónganle ni por asomo la mouse siente lo mismo que siente John por el señor Willy Rex, que eso da miedo, pero bueno, hay que ver. ¿Por qué empezó música? ¿Por qué copy? ¿Hola? ¿Por qué empezó música? Bueno, al que haya entrado ahora le vengo avisando que si me llega a saltar el copyright por eso lo mato. ¿Quién es? ¿A todo esto? ¿John?
No sé, aquí no es conmigo. ¿Pero quién era? John. No lo sé. O sea que entró. Dime. Entró alguien, sonó música y se fue. Ah, sí. Ese es Snyder. Ese es Snyder. Vale, el tema. Ahí tenemos el Liquid Antimatter Bucket. Debió de haber buscado música con copyright en YouTube. Y me la debió de haber acabo puesto. De mandar la imagen del tweet. Ah, bueno. Señores, el John. ¿Cómo te queremos, John? Te queremos. Vale, sí, de... chicos, si después de esto me quitan mi cuenta de Twitter. De todo. No, pero no va a pasar nada. No creo que el señor Willy Rex te vaya a hacer una denuncia. ¿De que lo va a ver? Lo va a ver. Sí. Porque Willy Rex ve todo. Sí, sí. Bueno. ¿Cómo reacciona al perro? Verlo, lo va a ver. Porque Willy Rex lo ve todo. John, necesitamos tener una pequeña charla de hombre a hombre, tú y yo, Como de Willy Rex. No, pero ya hablando en serio de... ¿Eh? Hablando en serio, Willy Rex va a ver esto. ¿Y cómo sabes que lo va a ver? Porque ya lleva 10 retweets. ¿Puedo preguntar por qué lleva 10 retweets? ¿Eso? No lo sé. Espera, ¿mandaste el video? ¿O mandaste el mandé mapa? El video para que... Mandé el video para que se viera el video. Y en la descripción tuyo está el mapa. Ay, Sean. ¿Viste eso que dice tengo miedo? Te lo mando también, Stax. Sí, no, lo no, mando. No. Ay, Sean. No sé qué vaya a pasar después de esto. Me voy a comer una denuncia por daño emocional de Willy Rex. Bastante imponente, ¿eh? Y ahorita vale. Te comento en tu video, gran video, Kruk. ¿Quién? ¿Qué sentirías en este momento, Willy Rex? Si Willy comenta uno de mis videos. John, eso no va a pasar. En el título tienes que poner Willy Rex me discrimina. Yo no sé si te estás pasando ya. Si llega a ser cierto lo que me estás diciendo y me agarra un infarto, o sea. De lo del tweet y que lleva 10 retweets, es cierto. De que te ha dado comentado o ha dado like, no lo sé. Bueno, mejor. Una sanguanguada menos que me tengo que cubrir. Pero en este video tienes que ponerle le tuiteo a Willy Rex y pasa esto. No, John le tuitea a Willy, ¿sabes? Pero son 10 retweets. Tampoco es tanto. Te voy a pasar el enlace del Twitter para que lo pongas en tu video y que la gente vaya a apoyar. Uy, Dios mío. Nada bueno va a salir de esto, te lo aseguro. No. De experiencia personal, te puedo asegurar que nada. Yo aquí haciendo también parquela en mi capítulo, ¿sabes? Pero bueno. Ahí estamos. Yo estoy tratando de conseguir los líquidos que se consiguen de este modo. Parece ser, amigo mío, que eso está bastante lejos. Peri me manda... ¿Qué acaba de decir, John? Se te va a ir de las manos. Se les va a crashear el mapa. Lo peor de todo es que si lo ve, le van a entrar ganas de probarlo. No, que creo
No, tú sabes que yo dije. Tú sabes, tú conoces al señor Hipo Gamer, ¿no? ¿A quién? A Hipo. Un hipopótamo. ¿No? ¿Conoces a Pixelados? ¿Tendría qué? Tienen más de 3 millones cada uno. ¿De qué? Bueno, el chiste es que una vez hice lo mismo, pero con Hipo Gamer, y me terminó contestando en el Twitter. Tengo un problema, John. El agua esta rara del Minecraft que se llama Liquid Animal, por ahí no era este líquido y era el que no había que se crafteaba antes. A ver, no me hacía una Es piedra un rara. líquido de plasma. Ah, era este. Parece ser que era este. Y ese si lo pones con unos animales, los transmuta y se transforman en otros diferentes. ¡Ah! Bueno, que sepa que acabo de perder uno, ¿eh? Un bucket de líquido. Pero lo transforma todo esto, ¿eh? No era broma. ¿Y qué me hace con las vacas? Che, macho, Se transforma en un bicho blanco todo raro. No me seas cutre, que esto no se tiene que transformar así. Me queda un solo cubo de una de las aguas que necesito, ¿eh? Pronto, voy a ir a hacer más. Ah, ¿y para qué era esto? ¿Pero es el Liquid Corallium o el Liquid Antimatter? El antimateria. Vale, ¿y el otro para qué sirve? ¿El blanco? ¿El celeste? Los dos se pueden combinar para hacer distintos rituales, cada uno. Ah, no, sí, eso ya sé. Vale, voy a poner para multiplicar el antimatter. Bueno. Y el corallium. Esto lo voy a ir dejando aquí, supuestamente. Aquí tengo dos de antimatter. Che, me gusta porque si tengo un objeto, puedo multiplicarlo en este Minecraft. Que es muy bonito el tema. A ver. En base a esto yo puedo hacer un OBDS Core, que no lo vamos a hacer en este capítulo, y un materializador. ¿Qué es un materializador, John? No, Eso. todavía no tengo Taxium. Entonces, lo que digo. Che, deberías hacerte la armadura, la última armadura de la Abyssal, que es. ¡Guau! Es una de samurái. Supongo que me la habrás visto una que otra vez. ¿Y dónde quieres que me la meta exactamente? ¿Una? Deberías avanzar un pelín más rápido. Dios mío. No, a ver, estoy avanzando al ritmo que puedo y tengo que avanzar. Que es lo importante. Creo. Vale, y con este se podía hacer ya te digo, el transmutator y el transmutator, porque otra cosa no hay. El transmutator no era para convertirlo, para hacer cristales o para convertir los cristales en algo más. No, la del transmutator sirve para hacer cristales y con los cristales te haces una espada que es tochísima. Tochísima. Bueno, pero creo que no tengo lore para hacer esto. Tengo lingotes de vaca. Sí, no tengo el material que me piden, porque creo que tengo que ir a otra dimensión. A tope de power. Al Bueno. tope. Vale, acabo de publicar un video por fin. ¡Yuhu! Pero tengo cristalaza de zinc, ¿sabes? Que quieras o no, es algo bueno. Ya pasamos la media hora, ya nos quedan 4 minutos. ¿Tienes algo más que comentar al señor de Willy Rex? Que vayan a apoyar el tweet para hacerlo sonar y que por lo menos Willy Rex pruebe el mapa, que ya que la mouse se esforzó en hacerlo y ni Peter lo probó. No, que lo probaron. Tampoco me mates así, macho. Dios mío.
Espera que tengo que hacer una cosita más, Kiras, es ir a matar bichos con la espada que me dijiste tú que me crafteé. Un par está bien a tía para poder avanzar de tier el coso. Solo que no me lo están dando los bichos. ¿Listo? Debe haber un jefe cerca, ¿no? Que es este pelícano de aquí arriba. Me encantan porque en este Minecraft tengo pelícanos gigantes, ojetes gigantes, telarañas que me aparecen en los pies. Completito el Minecraft. ¿John? Dime. A veces pienso que te pierdo, ¿sabes? Pero debe de ser mi intuición. No, es que estoy pasando el tweet por el disco. Se viene, ¿eh? Se viene. El día que una pequeña comunidad de Minecraft acaba de cagarla de forma insondable. Por un tipo que creía que Willy... ¡Hola! Era un dios. Che, ya macho, está. Yo estoy... No quiero... ¿Qué? Yo solamente quiero que Willy Rex pruebe el mapa o por lo menos te dé like en tu video. ¿Te imaginas? ¿Qué comenta? ¿Que el bulo se nos llena de gente por esta tontería? Si nuestra pequeña comunidad se une para hacer public más grande este tweet, de que lo velo, de que se mete a tu vida también. ¿Tú te imaginas? Si llega a pasar eso, John, porque hay una vaca aquí, te hago un video promocional de tu cara. Dios mío. Y voy a fijar encima esto. John, me está poniendo pero nerviosísimo, No pasa nada. Porque puede ser que pase dos cosas. Eso o nos meten una denuncia de las amperras, pero bueno. Mira cómo se la pija eso. Ay, dudo mucho que si no estamos haciendo nada ilegal. Además que no pueden hacer, ellos están en España, yo estoy en México. Eso sí, claro, tenemos varias jurisdicciones de por medio que alguno lo va a trabar, ¿no? Sí. Si tienen que hacer algo en... Che, John, la espada que me diste tú no anda, ¿Cómo que la espada que te di yo? Encantándola no pierde los efectos, ¿no? No. Entonces, ¿qué le pasa a esta cosa? ¿A qué le tengo que pegar? ¿A zombies? A todo, solamente que la probabilidad es bastante baja. Bastante, bastante, porque ya llevo 2 días con esta cosa dándole a todo lo que se mueve, todo lo que se menea. Después me compartes pantalla para ver si te hiciste respuesta correcta. Vale, ya van 2 Endermans, creo que me dieron algo. Bueno, una perla de Ender, ¿sabes? Ah, y me está empezando a matar mi propia espada, qué lujo yo. Sí, es esta la espada, ¿eh? Porque tuve que verme un tutorial para saber cuál era el ritual, ¿sabes? Y vamos a hablar para el siguiente episodio para ver qué ritual me hago de Blood. ¡Eh! Magic. Deberías hacerte la armadura después de eso directamente y ya está. ¿La armadura de qué? De Blood, la roja. ¿La que te vuelve invisible? Invencible, quiero decir. No invencible, pero te hace aguantar demasiado. Probablemente tienes que irle metiendo sangre. Vale, no muerto. Y no es más posible que te mate la armadura antes que... ¡Ay, qué lindo que quedó el portal Nether! ¿No es más posible que te mate tu propia armadura que la otra cosa? Pero ya sé que tengo espinas, sí. Pero deja de dispararme, pinche esqueleto. Así que chicos, vamos a dejar aquí este capítulo porque ya nos pasamos en 5 minutos más o menos, no. 4 minutos creo, o algo por el estilo. Así que nada chicos, espero que les haya gustado mucho este capítulo. De ser así, dejen un buen like, pásense por el canal de John. No sé si... No pásense les digo... por el tweet, denle apoyo, por favor. Iba a decir, no les digo pásense por el tweet porque miedo me da. Pero bueno.
Chicos, muchas gracias a John por estar enseñándonos sobre este pack de mods. Y nada, espero que les haya gustado mucho este capítulo. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.